Uno, dos, tres. Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a este seminario Voces Verdes. Este día nos acompañan en mesa el representante del Centro Cultural de España, Álvaro Ortega Santos. Le brindamos un fuerte aplauso. También nos acompaña Paula Espinosa Molina. Un aplauso, por favor. Y Pau Civera Criado. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Vamos a recibir aquí en el podium a la subdirectora Katia para que nos brinde las palabras de bienvenida. Muy buenos días, estimado señor Álvaro Ortega, director del Centro Cultural de España, Paula Espinosa Molina, del Centro Cultural de España, Pau Civera Criado, nuevamente acompañándonos desde el Centro Cultural de España, estimados alumnos, profesionales, estimados docentes, estimados colegas, bienvenidos a este seminario. Muy buenos días de nuevo a todos y todas ustedes. Es un placer darles la más cordial bienvenida a la Escuela Nacional de Agricultura. Este día, en representación de la doctora Odette Varela, nuestra directora general de la Escuela Nacional de Agricultura, arrancamos con el seminario Voces Verdes. Esta es una iniciativa del Centro Cultural de España. Desde luego es importante que nuestros estudiantes, todos ustedes, exploren nuevas formas de promover la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En este seminario conocerán alternativas vitales para mejorar nuestros suelos, entornos naturales y promover prácticas agrícolas más saludables y respetuosas con el medio ambiente. Los invitamos a todos ustedes a aprovechar toda la información y los recursos y que este seminario sea una fuente de inspiración y aprendizaje para todos y todas, que puedan compartir ideas, intercambiar experiencias y conocimientos que los impulsen a actuar en pro de un futuro más verde y sostenible. Agradezco nuevamente el apoyo del Centro Cultural de España por su buena disposición a compartir conocimientos. Nuevamente les doy la bienvenida a Voces Verdes y espero que este intercambio de experiencias y conocimientos científicos sobre la problemática ambiental y efectos del cambio climático sea de mucho provecho para todos. Nuevamente, buenos días, bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, subdirectora. En este momento presenciaremos las palabras del director del Centro Cultural de España, Álvaro Ortega Santos. Muchas gracias, subdirectora, por sus amables palabras. Qué gusto veros a todos aquí, sabiendo que la jornada es muy extensa y hay múltiples compromisos, obligaciones con los que cumplir. Yo sí que vamos a disfrutar, como decía la subdirectora, el abrirnos a nuevos conocimientos siempre es un beneficio, pero hace falta una dedicación especial para poder confluir todos en esta sala. Disculpadnos la breve demora por un problema más técnico. Tal vez os preguntéis, ¿por qué un centro cultural viene con esta propuesta? Interesante, ¿verdad? Miren, es muy sencillo. Tenemos 25 años como centro cultural. Estamos ahí metiditos en la San Benito, aunque tenemos una vocación nacional y lo repartimos por todo el país. Trabajamos además como una red a lo largo de toda Latinoamérica con otros 16 socios. Y en 25 años el mundo ha cambiado. Ha cambiado España, ha cambiado el centro cultural, ha cambiado también El Salvador. Pero nosotros somos parte de una agencia de cooperación y a pesar de los 25 años, consideramos que la cultura es un elemento indispensable para el desarrollo de los pueblos y en medio han ocurrido también otras cosas que nos reafirman y nos complementan en nuestra vocación. Por ejemplo, apenas 10 años de habernos creado el Centro Cultural, UNESCO, ¿recuerdan UNESCO? UNESCO trabaja educación, ciencia, cultura,
investigación, también medio ambiente. Unas cosas con una declaratoria universal de la diversidad cultural. Era interesantísimo. Decía varias cosas. Una que a nosotros nos gusta mucho recordarla como si fuera un mantra es que la diversidad cultural es tan importante para el ser humano como la biodiversidad para los seres vivos. Es decir, si nos lo aplicamos literalmente, los que tenemos esa convicción por la cultura como elemento de desarrollo, también tenemos que tener una convicción medioambiental. Entender que el contexto es diverso y también hay que cuidarlo. Es fundamental. Y además también decía esta declaratoria que los compartimentos estancos no nos ayudan para crecer. Es decir, toca salir de nuestros cómodos muros del centro cultural y movernos por el mundo y buscar socios y alianzas. Que si se fijan, es lo mismo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, tocan muchos rubros. El último dice que hay que buscar grandes alianzas como esta con la ENA y con otras instituciones con las que trabajamos, pero también con la ENA. Y también tiene elementos medioambientales, fundamental. Habla de cultura, habla de territorio, habla de economía, porque somos complejos. ¿Verdad que sí? Pero es que yo, siguiendo un poco con el desarrollo de por qué estamos aquí. Nosotros somos un ente público que trabaja desarrollo. Y como agencia hace años que desarrollamos la convicción de que hagamos lo que hagamos. No importa si estamos impartiendo docencia, no importa si estamos con cultura, no importa si estamos poniendo tuberías para saneamiento. Siempre tenemos que tener presente cuatro elementos transversales. Uno, el enfoque de género. Sin esa sensibilidad, lo que hagamos está condenado al fracaso. El de la diversidad, eso lo entendemos mejor porque es lo nuestro, trabajamos cultura. También está el enfoque de derechos humanos, que es algo muy amplio que incluye todo. Y también tenemos el enfoque medioambiental. Es decir, incluso cuando estemos promoviendo una actividad literaria, tenemos que tener en cuenta estos cuatro enfoques. Entonces, es inevitable que en ocasiones no solamente tengamos actividades que respetan los cuatro enfoques, sino que alguno de estos elementos se empodere y tenga más presencia, como la actividad de hoy. Es una actividad formativa que evidentemente habla de nuestro entorno, nuestro medio ambiente. O sea, no es posible olvidar que todos estos elementos tienen que estar presentes en nuestro accionar. Y bueno, formaciones, si conocen un poco nuestra programación, saben que las hacemos mucho y procuramos hacerlas con mucho cariño. El año pasado cerramos el año con más de 1000 participantes en nuestros cursos. Tal vez no pudieron llegar ustedes al centro cultural, pero no se preocupen, nosotros hacemos el esfuerzo de venir hasta aquí. Y yo creo que lo vamos a disfrutar. Lo que es fundamental, hoy tenemos aquí a unos invitados, otros días vendrán otros. Lo que es fundamental es que aprovechemos esta oportunidad de intercambio de conocimiento y no nos privemos de preguntar. Ustedes son muchos. Si un compañero tiene una duda, que pregunte, porque seguro que la comparte con más compañeros y entre todos aclaremos las cuestiones que tengamos por resolver, ¿vale? Y por supuesto, son 5 años convocando Voces Verdes, tuvimos un paroncito, ¿saben? Hubo una pandemia, no sé si se dieron cuenta. Eso nos impidió tener las 5 convocatorias, son 5 años, pero solo 4. Esta cuarta ha sido posible gracias a que Pau y Paula perseveran. Lo han logrado, han empujado, han insistido. Y aunque decimos que son los pasantes de centro, es un proyecto mucho más ambicioso que vincula a la Universidad Politécnica de Valencia y han hecho todo un esfuerzo de venir aquí a compartir con nosotros. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. En este momento, Paula Espinosa y Pau Civera nos harán la presentación del primer tema que vamos a ver en este seminario. Buen día a todos y a todas. Es un honor y un privilegio dar inicio a esta quinta edición de Voces Verdes, que hemos titulado Encuentro de Alternativas para Enfrentar el Cambio Climático. En nombre del Centro Cultural de España en El Salvador y de toda la comunidad organizadora,
Queremos extender una cálida bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy, tanto en formato aquí presencial con nosotros como en el formato virtual. Antes que nada, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a quienes han hecho posible este evento. En primer lugar, queremos agradecer a la directora de la AINA, Odette Varela, por su generosidad al cedernos este espacio en las instalaciones de la Escuela Nacional de Agricultura. Sin su apoyo, esta jornada no sería posible. También queremos agradecer el invaluable trabajo de nuestro director Álvaro Ortega, quien ha sido nuestro guía en este proceso, brindándonos orientación y apoyo en cada paso del camino. Álvaro ha sido un mentor excepcional en el mundo de la gestión cultural, dándonos a mí y a Pau la libertad y la confianza necesarias para dirigir este proyecto. Un agradecimiento especial también al equipo técnico, tanto de la AINA como del Centro Cultural. Su arduo trabajo, que quizás no es tan visible, ha sido fundamental para supervisar todos los detalles logísticos y técnicos, asegurando que este seminario se desarrolle sin contratiempos. Asimismo, queremos reconocer la labor del ingeniero Juan Carranza y Francisco Ortiz, quienes con su supervisión constante y su apoyo en todas las etapas del proceso han contribuido significativamente al éxito de este evento. No podemos olvidar mencionar al equipo de comunicaciones, tanto de la AINA como del Centro Cultural, por su trabajo incansable en la difusión de este encuentro y por ayudarnos a llegar a una audiencia más amplia. Y, por supuesto, a todos ustedes, estimados asistentes, os agradecemos vuestra presencia aquí hoy. Un agradecimiento especial a los estudiantes de la AINA, cuya energía y entusiasmo son contagiosos. Vuestro interés y compromiso son fundamentales para hacer de este espacio un verdadero lugar de intercambio y de acción. Por último, pero no menos importante, queremos dar gracias a los ponentes que nos acompañarán a lo largo de la jornada de hoy. Su experiencia y conocimiento en temas cruciales como la sostenibilidad ambiental y la innovación nos inspiran y nos motivan a buscar soluciones concretas y efectivas para los desafíos que enfrentamos. Muchas gracias. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por estar hoy aquí. Agradecer de nuevo al equipo de la AINA, a la directora. Gracias a Álvaro, quien ha sido nuestro mentor en esto de la gestión cultural. En el centro, quizá nosotros como pasantes seamos contingentes, pero tú eres necesario, Álvaro. Al igual que el resto del equipo del centro. Y bueno, no vamos a extendernos mucho más, sé que tenéis ganas ya de empezar con la ponencia. Hoy contaremos con Héctor Roldán Parada, gerente de innovación y desarrollo de TerraLink, quien nos hablará sobre el basurero inteligente y otras soluciones innovadoras enfocadas siempre en el marco de la vivienda sostenible. Y también recordar que desde TerraLink apuestan por la economía circular. Y nada, vamos a escucharles. También quería recordaros que hay pancitos ahí detrás por si os entra hambre y luego para que luego tengáis fuerzas y hacer muchas preguntas. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Bien, en este momento vamos a comenzar con la primera ponencia que será dada por Héctor Roldán Parada, licenciado en Ingeniería Electrónica, solo que me espera un momentito, vamos a quitar la mesa y las personas que están en mesa de honor, las despedimos con un fuerte aplauso, por favor.
nombre es Héctor Roldán. Yo les traigo una ponencia sobre unas tecnologías que estamos desarrollando en TerraLink de la mano de otra empresa que se llama Innovatio. Y pues voy a tratar de ser lo más breve posible en honor al tiempo para que ustedes me puedan hacer las preguntas que les compete, ¿verdad? Yo voy a tratar de ser puntual con esto, con respecto a lo que enfrentamos en los desafíos significativos en la gestión de residuos sólidos debido a la falta de infraestructura adecuada, en la escasez de recursos financieros y la falta de conocimiento ambiental. Muchos desechos terminan en vertederos y cielos abiertos, lo que constituye a la contaminación del suelo, el agua y el aire. La falta de separación de residuos es la fuente que dificulta el proceso, reciclaje y aumenta la cantidad de residuos que van a los vertederos. De lo que estoy hablando aquí es de los problemas que tenemos en El Salvador y en todo el mundo con respecto a cómo tratamos los residuos. En el tratamiento de la basura, en El Salvador tenemos residuos de gestión principal, mediamente recolectado municipal, su disposición final en vertederos controlados a cielo abierto. En mi experiencia, el problema principal que tenemos en El Salvador es la forma como recolectamos la basura. Tenemos serios problemas de cultura, tenemos serios problemas de recolección. Las alcaldías no tienen la capacidad adecuada para poderla tratar y es por eso que nosotros estamos tratando de hacer innovaciones que contribuyan y puedan resolver de alguna manera los problemas que tenemos. El reciclaje, que es un factor principal en toda economía circular, es algo que nosotros como salvadoreños no lo tratamos como debemos. Y desde nuestro punto de vista, los desechos los vemos como materia prima, una materia para poder crear cosas y darle una disposición final a la basura. Eso es quizás nuestra misión en TerraLink, buscar un medio tecnológico que le pueda dar una disposición final a los desechos. Aquí hago unas sugerencias, que es lo que les he estado mencionando ahorita, que es con respecto a la educación, a la forma como tratamos la basura, y el otro factor es que las empresas que tienen que tener una cierta responsabilidad, porque ellos tendrían que hacerse cargo, desde nuestro punto de vista, de sus desechos. En este caso sería La Constancia, Nestlé. Ellos tendrían que poder tratar sus envases. Aquí les voy a mostrar un pequeño modelo de economía circular donde nosotros hemos hecho ciertas innovaciones. No me voy a tardar mucho en esto, solo voy a tratar tres puntos de esta página, y es el basurero que ustedes están viendo arriba, que es ese prototipo que encuentro allá, que ya lo voy a explicar con detalle, qué es lo que hace. Ese es nuestro prototipo, pero eso que ustedes ven ahí es nuestro modelo final. Voy a tratar el ECO 1, el ECO 7 y el ECO 8. En eso se va a concentrar ahorita mi ponencia. Este basurero, nosotros hemos tratado de buscar una manera de cómo incentivar a los usuarios dándoles Bitcoin por desechos. El basurero puede identificar la basura o el desecho y lo puede convertir en un activo. Esto lo estamos haciendo por medio de la tecnología blockchain y por los procesos de Internet de las Cosas, perdón. Entonces, nos hemos dado a la tarea de buscar una metodología para comenzar a motivar a las mentes jóvenes como ustedes a que busquemos alternativas innovadoras a raíz de que los últimos 70 años han tratado de hacer un modelo de negocio que no nos ha dado los frutos que esperamos para el medio ambiente. Este basurero que ustedes ven ahí, que es el que está allá, incorpora algunas tecnologías como ozono, que nos serviría para mantener la carga bacteriológica al mínimo, luz ultravioleta, tiene mensaje de voz, tiene reconocimiento facial, se conecta a la red, manda un mensaje, tiene trazabilidad de la basura. Esto lo estamos haciendo para poder ayudar a las alcaldías
a poder tener una manera más eficiente de poder tener un control sobre los desechos, porque muchos de nuestros desechos se van a las alcantarillas y terminan en nuestros ríos o lagos, contaminando nuestros mantos acuíferos. Es a raíz de esto que estamos buscando esta manera innovadora o esta forma innovadora de presentarles este prototipo para que ustedes nos ayuden en conjunto a buscar la solución a nuestra problemática del medio ambiente. Sí. El modelo final es un modelo que trata de recolectar la mayor cantidad de desechos, tanto orgánicos como no orgánicos, y es un basurero que se encuentra subterráneo. ¿Qué es lo que queremos con esto? Queremos acercarles a las personas una forma donde les intercambiemos por sus desechos un beneficio. También hemos pensado que podemos hacer una cierta alianza con restaurantes para poder intercambiar el desecho a cambio, por ponerles un ejemplo, dar un café y dos pupusas. Voy al centro, tengo un par de latas, lo desecho, lo reconoce el basurero, lo identifica, me lo pesa, me lo cambia a dólar y de ahí lo paso a una blockchain. No necesariamente tiene que ser el Bitcoin. En este momento hemos agarrado el Bitcoin porque es la moneda que está nacionalmente, o sea, circula. Aquí lo podemos usar legalmente, pero podría ser cualquier otra cripto. Todo va hacia el área digital. Todo va a que va a desaparecer en algún momento el dinero físico y todo va a ser virtual. Entonces nos estamos adelantando para poder acomodarnos a las tecnologías con respecto a esto. En esta lámina presento los componentes que tiene el prototipo, que son los que ya mencioné, que tiene ozono, luz ultravioleta, tiene ultrasonido. El ultrasonido lo estamos ocupando para que no se acerquen los bichos ni roedores de ninguna especie hacia la basura. Porque normalmente el basurero lo estamos viendo de una forma incorrecta, diría yo. No lo vemos como algo que nos recoge una materia prima, sino que estamos viendo algo que estamos desechando, y no es así. Todo en la tierra es finito y tenemos que darle un principio y un fin en beneficio de nosotros y para el medio ambiente. Entonces, todas estas cosas que tiene el prototipo están pensadas para hacer que este artefacto no tenga malos olores, sea visible y sea funcional. Con respecto a las cámaras, y por eso dejé la lámina así, aquí estamos usando un software en el cual yo puedo botar cualquier o desechar cualquier objeto y él ya está entrenado, lo entrenamos por medio del software a que reconozca la forma, las marcas, colores y tamaños. En base a eso, el software puede pesarlo y al mismo tiempo darle el valor económico y lo convertimos en Bitcoin. Y las otras cámaras son de reconocimiento facial porque vamos a tratar de hacer una base de datos. ¿Cómo es esto? Tenemos una aplicación que se descarga y yo lleno una serie de datos, mi nombre, mi número de DUI, datos generales. Y cuando yo haga un deseche, voy a poder tener un código QR en la pantalla, lo voy a escanear, me va a sumar los puntos, pero al mismo tiempo me va a poder predecir en el futuro comportamientos de cómo puedo trazar la basura para que la inteligencia artificial más adelante nos dé un estudio de mercados. ¿Cuánto y cuánta cantidad en una región? Por ejemplo, la Constancia tiene una cierta cantidad de consumo porque lo que se consume se desecha. Voy a hacer un paréntesis con respecto a esto del plástico. En El Salvador tenemos el problema de que las botellas no están siendo marcadas. Entonces las empresas de reciclaje no saben cuántas veces podemos reciclar el polipropileno o el polietileno. Entonces ellas no saben realmente qué lote ni cuántas veces han reciclado el plástico.
Entonces, por eso tenemos una cantidad exagerada de botellas que no podemos reciclarlas porque no las podemos volver a reutilizar. Nosotros hemos pensado una manera de poder resolver eso, identificándolo por persona y por objeto. Eso se lleva al software y el software me cataloga, por ejemplo, que yo boté hoy en San Salvador, tengo otro basurero en Santa Tecla, y me va marcando cuánta cantidad de basura o de desechos yo tengo al año. No van a ser cálculos estimados, que es lo que tenemos hasta ahorita. Estos van a ser cálculos exactos, precisos. El software que estamos desarrollando tiene múltiples funciones, ya se los voy a aplicar. Si quiere pasa esto. Pasa. Aquí ya expliqué la función, así que nos vamos a ver. ¿Otra? Una más. Vale, me voy a detener aquí. Aquí tenemos los modelos de lo que quiero, de lo que yo quiero hablarles a ustedes. El basurero, que es mi embajador, el que va a mandar el mensaje del reciclaje, el que le va a identificar a las personas lo importante que es tener una cultura y una noción de lo que estamos haciendo con respecto a cómo reciclar la basura. La segunda es una isla de basura. Esto es un centro de acopio que va a estar ubicado en colonias populosas, donde el mismo software va a trabajar de la mano con el basurero y va a poder coordinar cuánta cantidad de desechos botan por familia y por colonia. Tenemos un problema, a mi parecer, que es que las personas desconocen los códigos internacionales de los recipientes y tenemos que hacer llegarles a las personas las ideas correctas. Entonces, el ECO 1 y el ECO 7 van de la mano. Estos son los que van a estar ubicados en los centros populosos o en los parques. Y el ECO 8, que es el que está ahí arriba, esta es una planta que estamos tratando de construir en Alcaldía de Ilopango, donde vamos a poder procesar los desechos orgánicos ya separados de una forma para convertirlos en abono, perdón. Esto va a llevar energía renovable con paneles solares, va a llevar el metano para poder hacer la combustión y está basado en una mezcladora de granos. Mezclamos los desechos orgánicos y los deshidratamos a un 40-45%. Una vez sacado el producto, se envasa o se meten en costales. Aquí están la forma como se vería y cómo funcionaría. O sea, cómo llegaría uno, desecho, me aparece en la pantalla el mensaje de que ya he desechado. Me aparece un código QR, lo escaneo, lo identifico. Y en ese momento yo puedo mandar un mensaje a las redes sociales. ¿Por qué he hecho esto? Porque he pensado en los jóvenes, he pensado en ustedes, he pensado en que pueden mandar un mensaje sin que sea censurado de lo que está pasando, de cualquier cosa. Si usted quiere opinar sobre el parque o sobre la calle, quiero aclarar que estas innovaciones las estamos haciendo para que sean implementadas por las alcaldías. La alcaldía tiene una gran responsabilidad en la forma como tratamos la basura y no han encontrado la metodología correcta para poderle llevar el mensaje. Entonces, yo dejé esa opción del mensaje en la nube para la gente joven, para que ustedes puedan expresarse. Esto va a tener un centro de monitoreo en la alcaldía donde están los servidores y esto es despachado de forma autónoma, sin distinciones de ningún tipo. Puedo opinar de cualquier cosa. Esto también me sirve a mí para poder tener una forma de poder hacer censos en opiniones. Puedo preguntar por medio del basurero qué opina sobre algo en específico. Entonces, estamos tratando de en un solo producto tener de 5 a 10 innovaciones. Esto pertenece a la economía circular que les hice ver. Los otros proyectos también son con Internet de las Cosas. Con respecto a cómo vamos a darle disposición final a los desechos, esta es nuestra propuesta. Para la orgánica, abono. Y para el plástico, una casa plástica. Este prototipo ya lo tenemos patentado.
ya estamos en vías de poderlo producir. Es una manera, diría yo, eficiente de poder encargar de reutilizar todo ese plástico que no ocupamos o no podemos volver a poner en el mercado y poner a la disposición un modelo de casa de forma, como diría yo, económica. Esta casa cuesta de 3 a 4 veces menos que lo que costaría una casa y la podemos armar en 4 días. Aquí hablo sobre las ventajas que tenemos del reciclaje, pero me voy a ir directo. Si quiere me pone en el video, si son tan amables. Yo les traje una pequeña animación, un render simple, para que vean, o sea, lo que les he explicado en este lapso, yo se los traigo en video para que puedan tener una mejor idea y yo después les doy el espacio para que ustedes me pregunten lo que quieren. Sí, ahí estamos. Quiero agradecer al Centro Cultural, ahorita que tengo tiempo, por el apoyo que nos han dado, porque ellos nos dieron el financiamiento para poder producir este prototipo. Y les agradezco inmensamente el apoyo que nos han dado. Y mis disculpas por... Como ustedes ven, este basurero tiene 4 pantallas, tiene 2 entradas, uno para orgánico. Las cámaras, que ya les había hecho mención, van a encargarse automáticamente de separar los desechos. Y en el dispositivo anaranjado se van a ir todo lo que es reciclado, sólido, y el orgánico se va en el gris. ¿Qué ganamos con esto? El éxito de la economía circular o del reciclaje es poderla llevar separada desde el origen, desde que las personas lo van a poner en la disposición de un basurero. Esta gráfica se refiere a la parte de la Plaza Morazán, ¿sí? Que ahí fue donde pensamos en este basurero, en una iniciativa que se llama Experimenta Ciudad, y ahí fue donde se nos ocurrió la idea de poder hacer un basurero que hiciera todas estas cosas, hace 2 años. Hoy, gracias a Dios, ya es una realidad. Este es mi centro de acopio, donde los pondría yo en las colonias, y yo desde el origen me llevaría la basura separada. Eso es un éxito, porque en costos económicos, es mucho lo que gastamos en separar la basura y en la recolección. Las alcaldías todavía no han podido encontrar una metodología eficiente y muchas de nuestras alcaldías siguen teniendo el mismo problema, que la gente bota sus desechos en la calle. Entonces tenemos que prepararles lugares especiales donde ellos puedan tener. Como ustedes ven, aquí tenemos ozono, que es lo mismo que tiene el basurero, luz ultravioleta. Por cuestión de tiempo no me explico en lo técnico, ¿verdad? Trato de ser lo más breve posible. Lleva cámaras de seguridad para el monitoreo. Esto es así: yo llego, me presento a la cámara, me reconoce, meto mi código en la puerta y cuando yo deseche la basura en sus distintos recipientes, lo va a pesar. Al salir, me pongo enfrente de la pantalla. Okay, ahí lo dejamos, ya vamos a continuar. Lo pongo enfrente de la pantalla y vuelvo a recoger los Bitcoin en Satoshi. Claro, esto no es para que uno tenga una gran cantidad de dinero. Esto lo he pensado para poder hacer que la gente pague sus tasas municipales. Ese es otro problema que tenemos. Nuestros impuestos no llegan a las entidades que necesitamos que tengan los impuestos para que hagan las cosas por nosotros. Entonces, esta es una manera para poder hacer que al final de año las personas vayan a pagar con su wallet a la alcaldía por medio de desechos sus impuestos municipales. Sí, sí. Bueno, casa plástica. Bueno. No. Vamos con la presentación. Sí. Es una sola. Ok, esta es nuestra casa que tiene un montón de ventajas. El poder construir de esta forma nos ahorraríamos un gran impacto al medio ambiente.
porque podemos eliminar muchos desechos. Como ahí lo pongo, son 1.400 botellas lo que yo ocupo para hacer un ladrillo. Y 4.500 ladrillos me sirven para construir una casa promedio de 5x4 completamente hecha de plástico. Esto sería una forma innovadora de poder construir casas de un impacto social, diría yo. Porque en El Salvador muchas personas no tienen casa propia. Aquí, como ven, el modelo no es un solo modelo de ladrillo, realmente son 10. Para poder construir una casa completamente plástica necesitamos diferentes formas de ladrillos para poderla construir de una forma como que estamos armando una casa de Lego, solo que en la vida real, así en escala, ¿verdad? El costo del ladrillo para el consumidor es de 53 centavos. Esto es un poquito más abajo de un ladrillo estándar. Pero ¿qué nos ahorramos con decidirnos por construir esto? Nos ahorramos el cemento, el hierro, el impacto ambiental y el tiempo. Esas son las ventajas que tenemos. Nosotros pensamos que nuestra energía para poder hacer el ladrillo sería de energía solar, por cuestión de energías renovables. Aquí les pongo las ventajas de lo que posee el ladrillo. Es antisísmico porque es liviano, es acústico porque tiene una cámara de separación, es inflamable, antiinflamable, perdón, porque le ponemos una cierta cantidad de PVC y el PVC es resistente al fuego. Es desarmable porque no lleva ningún aditivo, es armada y se sujeta por medio de tornillos, sin argamasa, ¿verdad? Sin cemento. Tiene 300 años de durabilidad, la podemos pintar. Ya dije liviano, esta es otra característica que tiene esta casa. Nosotros hemos tratado de poder hacer que la casa la construya cualquier tipo de persona sin conocimientos técnicos y el ladrillo de arriba, el ladrillo que es de color celeste, es un ladrillo que lleva el cableado eléctrico incorporado. Allí solo se conecta la última fila y se ponen unos ladrillos especiales y me van a bajar el toma corriente y el switch. Es ecológico. Es reciclable. Si un ladrillo de estos se fractura o se quiebra, lo puedo volver a reconstruir. Es muy económica, definitivamente. Eso es una de las cosas principales. Es resistente a los rayos ultravioletas e impermeable. Aquí les voy a hablar sobre el tema de ustedes. Aquí voy a la hidroponía. El prototipo que tenemos allá, que es un prototipo pequeño de hidroponía, le hemos puesto unos sensores electrónicos que están administrados por un microprocesador. Este microprocesador se conecta a un servidor donde hay unos software que se llaman redes neuronales artificiales. Estos software son software matemáticos que logran hacer por medio de los datos que se envía del circuito electrónico y hacen los cálculos. ¿Para qué? Para que podamos tener una agricultura controlada, una agricultura que pueda ser administrada automáticamente. Y lo otro es que estamos uniendo el ladrillo plástico a la hidroponía. Estamos mezclando eso que ustedes ven allá puesto en la casa, porque queremos una casa que pueda dar de alimentar. Precisamente creo que este es el área que donde más van a tener participación ustedes, ¿verdad? Ahí explico más o menos cómo es, ¿verdad? Cómo las redes neuronales tienen los sensores, que lo he simulado con un cerebro, pero realmente es un software que está en un servidor y logra sensar el pH, la acidez, el nutriente, la luz, la humedad, los rayos UV, todos los factores ambientales que influyen en la agricultura y que pueden ayudarnos a que la tecnología nos den el proceso correcto del crecimiento para que este tipo de cultivo tenga un buen fin. Creo que ahí viene el video. Sí. Esto lo voy a ver. Vaya, aquí les muestro cómo es el modelo, cómo es su forma. Si ustedes ven, tiene dos columnas.
Esos son, sirven para repartir la carga, porque el diseño de la casa no tiene una estructura, como normalmente la hacemos con columnas, sino que hicimos el modelo pensando en que el mismo ladrillo va a servir para que se reparta la carga del techo. Este ladrillo lo horneamos, agarramos el plástico, lo trituramos, lo lavamos, lo metemos en un molde y lo metemos en un horno. Esas son las características de presión, de tensión que tenía y de flexión. Ahorita les voy a explicar cómo se arma la casa. En la casa tiene los pilotes, que estos están hechos de, pueden ser de plástico con cemento o con ripio de construcción. En una mezcla se le pone un riel, que es como la guía, y ahí se va ensamblando el ladrillo. El ladrillo tiene un orden, aquí yo lo hice inverso, pero el orden es de izquierda a derecha. La parte de la punta es la que va marcando la guía del siguiente ladrillo. Por la forma como está construido el ladrillo, no hay espacio para que se pueda mover. Al mismo tiempo, como lo armamos, así lo desarmamos. Por eso yo digo que la casa es armable y desarmable. Es modular realmente. El diseño de la casa está pensado para poder ir expandiendo. Desarmo una pared y puedo seguir expandiendo. O puedo desarmar la casa y llevármela completamente. Se hacen unos hoyos en la tierra. Primero se aplana, se saca a nivel, se meten los pilotes. Estos tienen un tornillo que lleva la tuerca, se sujeta a las hembras, que son por partes, se pone el piso. El piso puede ser de cualquier tipo de piso, podría ser piso plástico, y así va armándose la casa. Los modelos de ladrillos que les puse es para poder hacer un sinfín de diseños. O sea, este solo es un ejemplo de un modelo simple. Siempre el ladrillo de la última línea es el que lleva la conductividad eléctrica, que nuestros cálculos están hechos para 50 años. Nada, más adelante, en el siguiente video les muestro cómo sería mi ideal de una casa de campo o de ciudad completa. Quiero hacer hincapié que todo lo que está en esa casa es plástico. Hecho de reciclaje, tanto las sillas como las losas del piso, como la casa, las pérgolas, el tanque, todo se puede ocupar. El plástico tiene un sinfín de funciones y es tan duro casi como el metal. El polietileno de alta densidad tiene una gran resistencia. Esa sería mi sugerencia de cómo llevar la hidroponía. Tendríamos 70 lechugas en un promedio de 36 días. Esto es manejado con redes neuronales. Vaya, hasta aquí llego. Me fui un poco rápido, espero. No. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí para que me las haga. Hola. Okay. Hola, yo tengo una pregunta con respecto al tema de los ladrillos que están hechos de plástico, que tienen muchas ventajas, todo. No alcanzo a ir. ¿Los ladrillos de plástico son, o sea, aíslan del ruido de fuera adentro o realmente no? Verme, que le va a dar volumen, porque no lo alcanzo. Está suave, sí, probemos. ¿Los ladrillos que están hechos de plástico aíslan del ruido o no? ¿Que si están construidos? Si aíslan del ruido. O sea, tú estás dentro de la casa y no escuchas el ruido de fuera o si no lo escuchas. Son antiacústicos, sí. Perdón, acá casi no alcanzo a oír. Lo sigo oyendo bajo eso. Si no, le presto este. Bueno, entonces, no. Los ladrillos, para hacerlos más acústicos, tendríamos que ocupar espuma PU de polietileno. Como esto está pensado para El Salvador, no para otros climas ni para otros países. Lo he desarrollado específicamente para nosotros. Entonces, si quisiéramos ocuparlo en países que fuesen más fríos o más calientes, el espacio de ladrillo se rellena con espuma. Y ahí lo volvemos térmico, tanto para hacia afuera como hacia adentro, ¿verdad? Quiero explicar
que el ladrillo hidropónico lo pensé por dos factores. Uno era porque quería que las casas pudieran ayudarnos con agricultura y lo otro es para bajar el grado de temperatura. O sea que sí, tiene un factor de ¿cómo diría yo? Que también son aislantes térmicos, entonces. Sí, es correcto. O sea que vamos a poder bajar más o menos entre, según mis números, más o menos entre 12 y 15 grados de temperatura. Si tengo 35 grados en el exterior, voy a tener 20 grados en el interior. Por el factor de evaporación de la planta y la circulación del agua, la idea de tener en las paredes la hidroponía es que la recirculación del agua me va a absorber los rayos UV y la temperatura se va a evaporar, pero me va a refrescar el ambiente interno, que es un grave problema que tenemos por el calor que estamos sufriendo. ¿Otra? Yo también tengo una pregunta. Bueno, varias. Hágalas, con gusto, aquí estoy. Está, pues, súper innovador la tecnología de la casa con hidroponía. Preguntar si es aislante de lluvia, cuánto es su tiempo de vida útil y cuál es su mantenimiento en general. Pues, es aislante desde el momento que es plástica y tiene... realmente no pude traer los modelos ahorita porque... Este diseño lo desarrollamos en Guatemala. Fue una tesis de graduación para ingeniería. Y hicimos las pruebas de rigor. Construimos los modelos, los prototipos, le hicimos las tensiones y todo. Y ahí vimos los factores que nos hacían falta. Por la forma como está ensamblado el ladrillo, se vuelve aislante hacia el agua y hacia las temperaturas, ¿verdad? Y en mantenimiento... Con respecto a la hidroponía, que es lo que usted me está preguntando, nosotros sabemos que en la tubería de la hidroponía siempre se obstruye, siempre se va a dar ese proceso, eso es inevitable. Entonces, modularmente va conectado a la manguera por el lado de afuera. Entonces, para darle mantenimiento, sí tendríamos que hacer que después de cada cosecha o de cada tres cosechas, tratar de verles las tuberías. Las tuberías son independientes, no es una sola tubería. Ese ladrillo tiene el módulo y aquí tiene una conexión. Puedo quitar la manguera, que es de polietileno, y puedo reemplazarla con el tiempo. Y pues nos hace falta hacer pruebas, ¿verdad?, sobre eso. Yo no tengo una gran especialidad en hidroponía. Realmente le he visto un gran beneficio a la hidroponía y creo que esa es nuestra agricultura del futuro. Más que todo para hacerla urbana. Entonces, mi idea es llevarla urbana. Entonces, sí va a haber que hacer pruebas técnicas, toda tecnología en desarrollo o en proceso, cuando no ha sido inventada por otras personas, pues nos toca saber, ¿va? Posiblemente podría ser que, depende del cultivo, así hacia la obstrucción, y podríamos cambiar el grosor de la manguera, por darle un ejemplo. Pero el plástico puede durar 300 años. Excelente. Bienvenidos aquí a la Escuela Nacional de Agricultura. Tenemos un espacio al cual le llamamos proyección social y es parte de nuestro componente de la educación. Así que hay espacio para que ustedes pongan en marcha todos sus proyectos. Jóvenes, por favor, preguntas, de eso nos nutrimos. Aproveche porque necesito que me ayuden a poder mejorar, a poder tener una visión diferente de la que tiene. Normalmente el que construye tiene una forma de pensar. Pero son las personas las que nos dan la forma como tenemos que pensar realmente. O sea, ustedes nos van a ayudar a ver cuáles son nuestros pros y nuestros contras. Por el momento, ¿ya hay casas que tengan hidroponía? ¿Estos ladrillos? No. ¿O aún no? ¿Y por qué? En primer lugar, porque no sé si es porque cuando uno se especializa en un área, nuevamente se queda ahí. Nosotros somos un grupo variado de profesionales en Terralink. Y hay biólogos, hay abogados, hay ingenieros. Entonces, en conjunto estamos buscando una metodología para poderlas unir. Entonces, la mayoría de veces, yo he visto en Colombia y en México las casas. En Costa Rica también vi unas, pero me gustó más la colombiana. Hay un modelo de ladrillo neozelandés que creo que es el mejor, que hasta ahorita es el que más me ha convencido. Y nunca les he visto que le metan tecnología, Internet de las cosas. Ahora yo pienso que ya debemos ir pensando todo en inteligencia artificial. La inteligencia artificial en 5 años
va a estar tan adentro que nos va a hacer casi todo. Entonces, tenemos que volvernos más creativos como seres humanos. La innovación va a ser nuestra fortaleza, porque los datos, las proyecciones y todo eso lo hace la inteligencia artificial fácilmente. Excelente, excelente. Jóvenes de primero, segundo, tercer año, ya oyeron el plus, la tecnología y la innovación. Seguimos con nuestro cuarto año y quinto de ingeniería agronómica con especialidad en cambio climático. Desde ya motivados y motivadas, por favor, pregunten. Adelante, adelante. Buenas. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuánto es la capacidad de plástico que estas estructuras requieren? Ahí la puse. ¿Cuánto? ¿Me lo estás pidiendo en volumen, en kilogramos? En volumen y kilogramos. Más o menos son 2.5 kilogramos por ladrillo de plástico. Sí. O sea, ya reducido, ¿verdad? Ya trayéndolo. Y depende, porque si la casa es de un solo nivel, es de polietileno de alta densidad. Y si es de segundo nivel, podría ser de polipropileno. ¿Cuál es la diferencia? Uno es el plástico transparente y el otro es el tapón, ¿va? Entonces, el tapón es polietileno de alta densidad. Entonces, a la hora de procesarlo, los volúmenes se reducen por su estructura molecular, ¿verdad? Sí. O sea, por su forma, como está construido. Gracias. Vale. Mencionaba que en cuanto a la basura, no tenemos en El Salvador trazabilidad, o las compañías no tienen trazabilidad. Sí, es correcto. ¿Eso es un chip o es un código de barra? No. ¿Cómo podemos hacer para irnos ordenando, le digo yo, ordenando el proceso? Es correcto. Yo participé hace poco en una iniciativa de La Constancia, donde ellos estaban buscando eso precisamente, tener una trazabilidad de sus desechos, para poder tener una mejor eficiencia en su recolección. Y por eso yo lo mencioné. No, esto es así. Si no tenemos un mecanismo tecnológico que nos diga dónde desechamos, no podemos saber dónde lo vamos a darle a disposición final. Y es eso que usted tiene atrás ahorita. O sea, eso. Eso es para que podamos trazar la basura y podamos decir, aquí la boté, aquí la deseché, y la voy a ir a llevar a, por ejemplo, a una planta de reciclaje donde la voy a convertir en ladrillo, la voy a convertir en madera plástica, la voy a convertir en canchas, la voy a convertir en parques, lo que sea. Todo lo podemos construir de plástico. O sea, el plástico tiene unos grandes beneficios. O sea, que una vez hecho los moldes y una vez hecho, he puesto la materia prima, yo puedo moldear cualquier cosa. Puedo hacer a las alcantarillas, por ejemplo, que en San Salvador se las están llevando esas de metal, y donde uno se va en los hoyos, eso lo podríamos hacer de plástico fácil, fácil. Y le ayudamos al medio ambiente enormemente. Mientras no tengamos tecnología que nos facilite esto, no vamos a poder hacer la trazabilidad, que es lo que estoy hablando. Tiene razón, porque eso lo identifica, qué tipo de material es el correcto, que estamos reciclando. Es correcto, por eso lleva las cámaras y por eso se entrena por medio del software las cámaras. Excelente, aquí tenemos otra pregunta. Buenos días. Buenos días. El riel de ensamblaje que usted menciona, ¿es metálico? No. ¿Es de acero inoxidable? No, estamos hablando del riel de la casa. Ajá. No, es plástico, esa casa es plástica, esa casa está pensada para poderla llevar a Sur City, por ejemplo, al desarrollo de Sur City, y no se va a arruinar nunca, porque el cemento, el salitre se lo come, el hierro ni digamos, ¿verdad? Entonces, la casa está pensada en tornillos plásticos, en un riel plástico, el riel es de 3 metros, ya viene con las medidas específicas de los hoyos de los tornillos y los hoyos donde se pone las bases. Esas partes son modulares, o sea que uno la acomoda. Normalmente lo que aquí yo sugeriría es que cuando la gente me va a comprar la casa, por ejemplo, yo le voy a dar un manual de unas 10 páginas donde yo le voy a indicar cómo va a ser la casa. O sea, le voy a ahorrar el albañil y le voy a ahorrar los materiales, es el cemento, porque por ejemplo, para producir cemento, es una gran cantidad de energía y una gran cantidad de contaminación lo que estamos haciendo. Otra, para hacer casas de dos plantas lo que usamos son
columnas y cargadores, o sea, hileras. No, no, no. Yo estoy prediciando en una casa normal. Ah, no, normalmente, así yo lo entiendo. Exacto, vaya, en una segunda planta de esa, ¿qué peso me soportaría no teniendo esas columnas ni esos cargadores? Podríamos tratar de ponerle unas 15 mil libras. Es que depende, todo depende de la forma como construyas la casa. Porque en los cálculos que hicimos, en el diseño que hicimos, en el estudio, porque esto es una tesis, o sea, nos pasamos casi un año para sacar este modelo y verle las ventajas y todos, hicimos que cada ladrillo se vuelva una columna. Y por consiguiente, depende cómo construyas la casa, podés soportar la carga. Pero yo sugeriría que las casas que voy a ofrecer serían unas casas ya calculadas. O sea, me refiero, lleva 5,000 ladrillos, son 3,000 abajo, 2,000 arriba, y los de abajo van a soportar la carga de la estructura, porque hay una gran ventaja con el plástico. Pesa 4 veces menos de lo que pesa una casa. O sea, el cemento tiene un gran impacto en todo, porque tenemos otro problema con los desechos de construcción, por ejemplo. No los reciclamos. Son desechos que terminan en un montón de lugares contaminando. Entonces, en teoría, me soportaría muebles y una... Sí, sin problema. O sea, que cada ladrillo se vuelve una columna. Si tú te fijas en el modelo, ese modelo es sólido. O sea, esa columna es sólida y reparte la carga. Estructuralmente va del centro hacia las orillas. ¿Sí? Porque nuevamente así se reparte la carga. Precio en total de construcción de una casa a escala como usted la... Por ejemplo, esa casa podría costar $3,500. Completa. Completa, completa. Techo y todo. Completa. Está bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Va. Sigan preguntando. A ella le veo con duda. Está excelente la inversión. ¿Sí? Va, aquí. Ya le traen. En el caso de las soluciones para... Como es una casa hidropónica, entonces cultivarían lo que son... ciertos cultivos en dentro de la casa, al incorporarle la solución nutritiva, no, ¿cómo harían para que circule dentro de la casa? Es que no va dentro de la casa. Sobre el ladrillo se pone las piezas donde van. Son como dos vasitos que se van a adherir al ladrillo, y esos vasitos tienen una entrada y una salida. Y lo que hace es que donde tengo el agua, tengo la bomba, y ahí tengo un dispensador que electrónicamente le está pasando el nutriente, y son los sensores los que me van a dar la electroconductividad, la acidez, el pH, la temperatura. Si la planta necesitara, por ejemplo, enfriarse, automáticamente el software haría que recirculara más veces el agua para poder hacer que la planta no le falte, ni le quite, ni le demos más nutriente del que necesita. El único factor que hay que tomar en cuenta es el grado de evaporación, porque no todas las plantas evaporan igual el agua. Entonces la lechuga evapora más que, por ejemplo, que el cilantro. Y el nutriente se va a adecuar en base a la planta que estamos cosechando. Hasta ahorita pensamos en hacer un solo tipo, pero podríamos poner por pared, por ejemplo. No le veo tanta dificultad, un poco más de costo, porque tendrían que hacer recipientes diferentes y bombas diferentes, ¿verdad?, para la recirculación. Pero electrónicamente no hay ningún inconveniente. Aquí. En el caso de aquí de El Salvador, ¿ya hay algún prototipo implementado de esta casa? No. No, el más cercano que tenemos es Costa Rica, y estamos hablando de casas solo de plástico. O sea, esto es una innovación. Esto sí es nuevo. O sea, por eso es que nosotros decidimos hacer un prototipo pequeño para experimentar, porque las redes neuronales se basan en datos. O sea, quiero aclarar en esto, los sensores son análogos y tienen un parámetro muy alto con respecto a los digitales. El digital es 0 y 1, el análogo puede ser de 0 a 3 voltios, por ejemplo, y puede darme 1.8 voltios. En electroconductividad estoy hablando ahorita. Entonces, esa electroconductividad yo la necesito regular con nutrientes, con agua, depende de los factores que tengamos, y eso me lo hace el software. La palabra redes neuronales artificiales se oye bonito, pero realmente es un software, ¿verdad? Un software matemático que hace cálculos en base a otros cálculos. Va sacando los resultados
dependiendo de los factores que le pongamos, ¿sí? La ecuación la da en base a sus factores. ¿Algo más? En el caso, ¿dónde podríamos encontrar estas casas cuando ya esté a nivel comercial? Ahí en empresa, aquí donde nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos por recibir tentativamente una ayuda de parte de la asamblea para poder comenzar a hacer por lo menos un modelo. Porque yo estoy haciendo como ese Helios Mod, batir a las cosas antes de tiempo. Esto está un año. Año, dos años antes de que lo podamos sacar al mercado, porque hay que probar, hay que hacer un montón de cosas. O sea, la ciencia es investigación y desarrollo. Antes que comercio es investigación y desarrollo. Por eso el basurero, yo lo veo feo, ese basurero, pero en realidad así fue. Lo pensamos en Experimenta Ciudad, lo pensamos de esa forma, pero yo más adelante vi que no era factible. O sea, que no es atractivo ni no, y por eso diseñé el otro modelo. ¿Algo más? Ah, pues sí, muchas gracias. Vaya, ¿saben? Entonces estamos hablando de un sistema de doble propósito, porque claro. Es en sí mismo. Claro. Domiciliar y para sí. Seguridad alimentaria. Quiero explicar otra cosa. Nosotros estamos trabajando en desarrollar tecnología de generadores de imanes. No sé si ya lo han oído, ya lo han oído, lo han visto en internet. También en la Universidad de San Carlos ya desarrollamos un prototipo que podía tener una sostenibilidad eléctrica de entre esas partes que están atrás. Esos generadores lleva una espiral de Arquímedes, se llama. Esos son aerogeneradores de bajos vientos, son de 2 metros por segundo a 5 metros por segundo para generar una electricidad aumentada. El generador por sí solo tiene, por ejemplo, la capacidad de mantener los focos, pero cuando llega el viento, me mantiene la refrigeradora y todo eso. Estamos tratando de que todo lo que construimos tenga energías renovables, sea específicamente para que dejemos de depender, porque la casa aquí sería para terminar con biogestores, ¿verdad? Y que podría reciclar su propia agua. ¿Algo más? ¿Cómo voy de tiempo? Okay. Buenos días. Buenos días. Tengo dos preguntas acerca de sus proyectos. La primera es con el basurero. Uh-huh. La cual sería, pensando en las personas mayores, o no necesariamente en las personas mayores, sino que cualquier persona que no cuenta con un teléfono inteligente. Mi pregunta más que todo es de que si el basurero necesariamente tiene que funcionar con el código QR que usted mencionó, o puede ser sin necesidad de poner el código QR para ingresar la basura. Esa pregunta me la hicieron hace 2 años. La respuesta sería poder tener un ticket y tener muchos tickets, pero la gente no va a guardar el ticket. Y si hacemos un censo, solo un 5% de la población no tiene un teléfono inteligente, aunque no lo podamos usar, ¿sí? Normalmente ese es el modelo estándar. Ahora ya los otros modelos están fuera de línea, más con el 6G. Ahorita estamos hablando de 4G, pero realmente para que los robots o los autómatas, que así es la palabra correcta, puedan manejarse necesitan 6G, porque pasan conectados. Todo va digital. Para cuando ustedes tengan mi edad, ustedes van a ver el cambio drástico que va a haber entre la tecnología actual y la tecnología que nos va a crear la inteligencia artificial. ¿Y cómo nos vamos a tener que ir adaptando a esa velocidad? La inteligencia artificial es demasiado rápida para nuestra forma de pensar. Entonces, esa es tu pregunta. En 5 años ya no va a valer, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, ¿va? Y nos vamos a ir por las masas. Yo sé que excluimos a las personas, aunque no quisiera, pero los costos se incrementan por tener una manera de hacerlo físico. Todo va a ser digital. Y con la otra pregunta, con respecto a las casas, o más bien a los bloques de plástico, ¿sería si, por ejemplo, podemos hacer un muro con este material? ¿Y cuál sería la resistencia en un caso hipotético que esté a la orilla de la calle, por ejemplo? Ocurre un percance vial que vaya, digamos, un carro a impactar con eso, si lo resiste. Realmente es una muy buena pregunta, pero supongamos que lo queremos para hacer un lindero. No importa que fuese del concreto que fuese. Una vez le impacta el carro, lo va a dañar. O sea, su
su capacidad estructural queda fracturada, aunque no la veamos. ¿Por qué? Porque internamente recibe el impacto y eso se magnifica en los puntos de tensión que serían las columnas. Entonces, la ventaja de del ladrillo es que si te desarman la casa, la volvés a armar. O sea, se cae y volvés a poner el ladrillito. ¿Qué es lo que lleva al final el ladrillo? El ladrillo lleva un tornillo arriba que me sujeta el techo y se atornilla a la plataforma de abajo. Y ese tornillo sigue siendo plástico. Toda esta casa es plástica. Ahora, para que la casa fuese más estética, pues pensamos pintarla, ¿va? O le echamos cualquiera de los aditivos que sirven para rellenar la pared. Realmente las superficies no quedan tan lisas, son bastante porosas como un ladrillo y se tiene muy buena adherencia, ¿sí? Entonces, nuestro principal problema con el ladrillo era lo inflamable que es el PET, ¿va? Pero con el PVC descubrimos que le da 5 veces más resistencia al fuego. Siempre se inflama. Porque eso sería mentira de parte mía decirle de que no se va a inflamar. Se va a inflamar, pero a un nivel de tolerancia donde no puede dar chance de poder salir de la situación, ¿verdad? ¿Sí? Esas serían quizás las ventajas de que yo le veo que todavía no las sentimos superadas, pero prefiero esto a seguir contaminando nuestro planeta. Pues ustedes son las generaciones que pueden salvar el planeta. Ustedes principalmente, la gente joven de ahorita. Dentro de 20 años ya no vamos a tener planeta vivible. O sea, ya no voy a estar yo aquí, pues, pero voy a tratar de dejarles el granito ahí ayudándoles. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Ya saben. Creo que por ahí estamos, va. ¿Pau? ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí me quedo. Pues espero les haya servido. ¿Sí? Y me pongo a las órdenes hoy para colaborar con Elena. Gracias. Pasen buen día. Bueno, agradecerles a los invitados, estudiantes. Esperamos que estemos atentos para la siguiente jornada, que es el 9, ¿verdad? Así de que agradecido con la tecnología que nos trajo el maestro Héctor, esperamos tenerlo acá nuevamente para que nos lo podamos realizar en la parte práctica, porque sí, como institución educativa que somos, estamos comprometidos a dar seguimiento a este tipo de temas. Así que gracias y gracias a todos.